In this stage, what what do you tell me about this hard uh, stage? Jesus yeah, thank you. Uh, I'm very happy with with this victory because I uh, it was a great victory for for me and the and the team and was her hard, hard stage and hard final, but very very happy. At the final, it is a big competition between you and maybe Maxim and. Other rider, but you get the the this stage. So, how is the last uh, last kilometer and the last uh, minute for this stage? Yeah, yeah. I know, I know the this final from two years ago. Uh, I finished second last time, and this year I I wanna amper en francais monte. capa numero 2 del okay, tour okay, de Oman. Yeah, 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 yeah. I uh, I will try to to win and finally we we can we can do. Okay. About Jesús other stage, we can get more points, we can get more good time, so I think you can be like one of the of the uh, favorite uh, rider in this stage, in this uh, tour. Yeah, yeah. We go uh, day by day and I I try to to take the mayot uh to green mountain uh and the team are are good and we we will try to to take more victories also ahí está era la etapa 2 del tour de omán etapa de 175.5 kilómetros que tenía un final un final en alto de 2,6 kilómetros de distancia al 7,1%. Jesús Herrada fue el ganador. Y aquí vemos la tabla de posiciones de la etapa número 2, que nos dejó como ganador a Jesús Herrada del Cofidis. Segundo lugar para Malsim Van Hills del Loto. Destiny, Destiny. Ojo, que posiblemente este pueda ser el, el equipo de Nairo Quintana. Según las últimas informaciones, este puede ser el equipo que eh, querría los servicios de Nairo Quintana para ver si logra hacer lo mismo que hizo el Arkea, Para ver si logra clasificarse y volver. No ser ya. Como en el fútbol de la B, sino de la A. Tercer lugar para Diego Ulises, del Team Emirates, del UAE Team Emirates. Cuarto lugar para Mateo Jorgensen, del Movistar. Quinto para Maori Van Sevenham del Soudal. Quistet. Sexto para Alexi Lusenko, corredor de la Astana Team. Séptimo para Remy Rochas. El Cofidis. El Cofidis metió dos hombres en el top 10. Octavo lugar para Cristian Rodríguez del Team Arkea Sansin. Noveno para Stan DeWolf del AG2R Citroën. Y cerrando el top 10, David DeFormolo. Así que el ganador es el español Jesús Herrada. Ahí lo vemos recibiendo. El premio. Y ahí está. Creo que esa es la camiseta del líder de la carrera. Y la tiene el español Jesús Herrada, que fue el ganador de la etapa número 2 del Tour de Oman. Así que felicitaciones para el español Jesús Herrada.